El área de conservación La Amistad Pacífico hace operativos constantes y estos incrementan a pocos días de la Semana Santa. Muchas personas aprovechan estos días para visitar la montaña y la playa. Esas fechas también coinciden con los picos de floración de muchas especies, sobre todo en las áreas protegidas. Decirles a la ciudadanía, hacer un llamado muy especial, ¿verdad?, para que puedan, digamos, desarrollar una zona recreacional y un tiempo recreacional en paz y en armonía con el medio ambiente. Estamos diciendo, digamos, de que si van a las zonas de recreación, pues que no cometan quemas o fogatas que puedan provocar incendios forestales, que hagan un manejo responsable de sus desechos, de la basura, que no entren en la tentación, ¿verdad?, de cometer actos ilícitos como traer orquídeas, periquitos, cetáceos o cualquier otro, digamos, en este caso de animales que son de temporada. Recordemos que en esta época, Semana Santa, también, digamos, hay mucha plumaje, ¿verdad?, de lo que son las aves de plumaje, y entonces la gente se tienta a esas cosas, ¿verdad? También ya en el ACLAP se dan los permisos para la extracción de palmito de palma real. Asimismo, controlan el tema de la tala ilegal, pues muchos aprovechan para sacar madera. Igual, por ejemplo, lo que es el palmito de montaña, recordemos que nosotros damos permisos de palmito, pero de palmito de palma real, que es un manejo sostenible, que tienen calcomanía y que todo bajo los parámetros de sostenibilidad. Igual lo que es procesos de tala ilegal, ¿verdad?, o de lo que es cambio de uso del suelo, nosotros vamos a estar regulando mucho eso. Y no sentirnos como la parte represiva, sino más bien ver a la autoridad, al guardaparque, al técnico forestal, como aquella persona que nos ayuda a conservar este planeta, como ayuda a preservar nuestra zona, que es tan importante en el tema de recursos naturales. De ahí que las autoridades hacen un llamado a la población. Entonces es un llamado a decirles que vivimos en un solo planeta y que tenemos que cuidarlo, y que si no empezamos, por ejemplo, con un cantón de Pérez Zeledón o una región brunca como es la que atendemos, pues por supuesto, digamos, de que el país poco a poco se va a ir viendo erosionado con temas de deterioro ambiental, y creemos que podría afectar a futuro acciones de económicas muy importantes, como es el turismo en nuestras áreas protegidas, en nuestras playas, en nuestros ríos, y que le da mucha riqueza. Generalmente ya desde marzo empezamos ya parte de los operativos, y ellos se van hasta abril, ¿verdad?, para poder desarrollarlos, y todo el año hacemos operativos, pero sí también hacemos un énfasis especial en ciertas actividades que generalmente y por uso tradicional pues se atiende más en esta época. En el área le solicitan a la población que disfruten durante esos días y que conserven los ecosistemas.